Bueno, realmente esto es un proyecto que consistía en crear unos patrulleros ecológicos, unos Green Rangers, que son guardabosques verdes, traduce literalmente en español, de llevar a cabo un proyecto en donde el principal foco de nosotros o de nuestro proyecto es la concientización. Concientizar al estudiantado, concientizar a los docentes, concientizar a los administrativos y a toda la comunidad en general de cuidar el medio ambiente, de mirar las desventajas que tiene echar bolsas plásticas al suelo, utilizar todo lo que tiene que ver con objetos o con situaciones plásticas. Tuvimos la oportunidad de tener varias zonas en el colegio críticas, zone A, zone B, zone C y zone D, ¿cierto? Manejando siempre como el inglés. Cuatro zonas principales en el colegio. En esas zonas principales críticas en el colegio, creamos varios grupos, en donde cada grupo va a tener un shift, un turno, y cada grupo de ese también va a tener unos officers. Bueno, yo soy el captain, el capitán del proyecto. Como, bueno, fui escogido por nuestro fundador, el creador, que fue el profesor Kevin, para llevar a cabo el control de los patrulleros y los oficiales. Más que todo, tengo la responsabilidad de llevar la asistencia, recibir las planillas y tomar decisiones, en cierto modo, de quienes no están realizando bien su labor y tomar decisiones de qué pasa con ellos. Y lo que hacemos es ir por todo el colegio concientizando e incentivando a los niños a depositar la basura on the basket, en la caneca, en el lugar donde debe ir la basura, que no debe ir arrojada en el suelo ni ese tipo de cosas. Pues esto ha cambiado mucho mi vida y la vida de nuestros compañeros, ¿verdad? Porque eso nos concientiza de que no debemos tirar la basura, esto es nuestro ambiente y es muy importante porque en un futuro lo vamos a necesitar mucho. Tenemos también como otro lema, aparte de que tenemos el lema Live Greenely, que es vive verdemente. Ese lema se le dice a los estudiantes. Si echan una trash en el suelo, se les dice Live Greenely. Esos estudiantes saben que todo el colegio casualmente se reunió y conocen esas tres palabras: trash, basura, floor, suelo y la basket. ¿Cierto? Que tiene que echar la trash en la basket. Ahora tenemos en el colegio el numeral No straws in our school. No pitillos en nuestro colegio. Ya eso es el boom también. La tienda escolar nos apoyó, ya se eliminaron los pitillos, ya no hay pitillos en el colegio. Entonces es algo también que se está sumando a nuestro proyecto.